Hay muchas celebraciones, en realidad, aparte de la celebración de dos próceres importantes como Belgrano y Güemes, y en festejo del Día de la Bandera, tenemos el Día del Padre y el 21 de junio el inicio del Año Nuevo Andino. Así que la verdad que es un fin de semana muy nutritivo en actividades y en celebraciones, y por eso decidimos, como venimos haciéndolo en los fines de semana anteriores, ponerle un tema a cada fin de semana para que sea diferente, no solamente para el turista, sino principalmente para el vecino de Catamarca, así puede disfrutar de otras alternativas y propuestas. Este fin de semana, con la ayuda de todo el equipo, le pusieron la música como bandera, tomando en cuenta todos los eventos de este fin de semana. Y bueno, saldrá la música como protagonista, con el folclore, con el tango, con la milonga. Y algo importante, debido al Año Nuevo Andino, saldrá la música andina puneña especialmente, porque los Andes es largo, pero nosotros estamos dentro del marco de la puna. Esto se acompañará, como ya lo comentará nuestra administradora de productos turísticos, con danza, con talleres, la gastronomía, que siempre tiene que estar presente en nuestras propuestas, las ferias, los comerciantes. Y ahí quiero hacer una mención importante: el día sábado va a estar también la otra dirección que compone nuestra secretaría, que es la Dirección de Desarrollo Económico, con la Noche de los Paseos, que es la primera versión de este año, la séptima versión desde que inició la gestión, pero es la primera versión del año 2023, festejando a nuestros papás con una puesta en escena muy interesante de shows, espectáculos, desfiles y muchísimos sorteos. Así que ahí creo que tenemos que estar presentes para, bueno, comprar cosas lindas para nuestros papás. Bueno, terminando esto, porque ya el detalle lo van a dar ellos, agradecer a mi equipo de turismo y de desarrollo económico, porque la verdad que han trabajado enormemente en organizar todos estos eventos, que no solamente se van a realizar dentro de los atractivos turísticos, sino en los espacios verdes que se han puesto en valor en esta gestión. Y la verdad que queremos que la comunidad se apropie de las actividades y de los espacios que tenemos y quiera su ciudad. Y también agradecer, por supuesto, bueno, a Desarrollo Económico y Turismo, a las otras secretarías de nuestro municipio, porque la verdad que esto no se puede hacer si no se trabaja en equipo. Detrás de nosotros está todo el resto de las secretarías trabajando. Agradecer al sector privado, porque la verdad que cada fin de semana se incorpora más gente a las propuestas nuestras y cada vez se animan más a hacer propuestas privadas sin el Estado, lo cual nos agrada muchísimo. No sé si ustedes vieron la agenda cultural que hay en espacios públicos, en patios de comida, en establecimientos gastronómicos. Así que la verdad que estamos muy contentos, porque nuestras actividades, creemos, fueron un disparador para que el sector privado también haga propuestas privadas. Agradecer muchísimo al Banco Nación, que salió con una propuesta promocional para el fin de semana, que es un 30% de descuento con 6 cuotas sin interés para todos los que compren en los comercios adheridos. Y finalmente a la Nación y a la provincia, porque estamos en medio de un programa Previaje, que es un programa promocional a nivel país, que realmente ha notado la diferencia en el movimiento y en la afluencia de turistas. No sé, el fin de semana pasado tuvimos una afluencia muy importante y esperamos que este, como también está vigente el programa, siga adelante. Así que bueno, y a la prensa por la difusión que hacen de todo esto, que es sumamente importante para nosotros. Una gran expectativa para este fin de semana. Esperamos que se llenen los hoteles y que por supuesto haya mucho consumo, mucha venta y seamos todos ganadores de estas propuestas que estamos realizando continuamente durante el año.